Grupo Cero Televisión. Nos sorprende siempre el inicio, ¿no? El inicio nos sorprende. Estamos haciendo siempre otra cosa, como siempre. Todas las mujeres, ¿no? Otra cosa que lo que le corresponde. Y no, pero uno está en una cosa y en otra cosa, ¿no? No es de una sola vía. Ajá. Hay personas que son de una sola vía. Es decir, si comen el helado no pueden cruzar la calle comiendo el helado. Por ejemplo, dos cosas a la vez. O dices. Come el helado o cruza la calle. Digamos, ¿no? Sí. Esa cosa de hacer varias cosas a la vez es. Claro, porque hay cosas que se pueden hacer dos cosas a la vez. Sí. Pero después hay cosas que mejor dedicarse y entregarse plenamente a lo que uno hace sin pensar en otra cosa. Sí, es posible. Yo lo que hago así es rodearme de. Tengo siempre en la mesa de noche dos o tres libros. Y voy de uno al otro, Entonces estoy leyendo tres libros al mismo tiempo, digamos. Pero no en el mismo momento. Agarro uno, me aburro, lo tiro y después agarro el otro. Una noche uno, otra noche... tengo esas costumbres, digamos, ¿no? Y después, ¿no? Uno... Poner toda la atención en una cosa a mí me parece que sirve por momentos, pero no te puedes... alienar tanto en una sola cosa, ¿no? Digamos, un poquito de diversión siempre viene bien. Sí. Como ¿no? hoy, ¿no? Como hoy. Hoy vamos a ver qué diversión tenemos. Una diversión, parece que más o menos, porque el título dice La tragedia de una espera. ¿Y? Y vamos a ver. Okay. Parece. Mientras preparábamos la cena, habíamos estado hablando de lo que pensaba Roland Barthes sobre la espera y reconocimos la debacle imaginaria que se desprendía como un despeñadero de piedras catastróficas, donde el que espera se sume en una desesperación que solo se calma con la vuelta de la presencia del que no estuvo, desterrando la ausencia que se había convertido en una ausencia para siempre, y el reino de la angustia se hacía presente a través de pensamientos delirantes donde reinaba una realidad totalmente imaginada. Una copa de vino y la levedad de una música nos acompañaban, haciendo la conversación amable, y nuestros pensamientos se agitaban en conclusiones que creíamos factibles y que ponían en marcha un intercambio de palabras que alejaba la razón, y éramos como dos pensadores brillantes que se confrontaban en un clima amigable. De pronto nos dimos cuenta que habíamos olvidado comprar el pan y él propuso ir a buscarlo con la mayor celeridad posible. Una carrerita, me dijo, y vuelvo enseguida. Yo me quedaría terminando de hacer la comida mientras lo esperaba. Pero un fuerte ruido como de un choque de hierros contra el cemento me sobresaltó, y me asomé a la ventana para ver lo que había ocurrido, pero la visión se vio perturbada por lo negro de la noche y pasó que vi y no vi al mismo tiempo, pero me sumergí de lleno en la escena. En el suelo tendido en mitad de la calle, husmeando el negro asfalto, un cuerpo humano extendido, un cuerpo atrapado por los nudos del tiempo, bebiendo el jugo secreto de las piedras, golpeando su propio corazón, la comisura de sus bocas temblando, la vibración de sus párpados, un brazo avanzando en una dirección mientras que el otro cierra en un puño una piedra que no terminó de arrojar, reflejos en sus cabellos que se entrecruzan y todo un hipnótico repertorio corporal ante los ojos de los que habían sido sacudidos por el golpe seco que lo había derribado. Un choque de automóvil, un joven alcoholizado en el volante y un cuerpo que caía.
Los segundos se precipitaron en el lujo secreto de la sangre derramada, el torbellino mortal de sus órganos, un cuerpo humano totalmente desconocido, con sus gestos petrificados, con olor a trueno y a relámpago. Rápidamente el ulular de una sirena y toda la ciudad se quedó quieta en torno de su sombra, buscándose perdida en su propia inmensidad, sin alcanzarse nunca, sin poder salir de sí misma. Las nubes se habían ausentado y el cielo no mostraba ninguna arruga, solo el brillar de las estrellas dando cuenta de lo infinito del universo. El médico espiaba en una luz que bajaba del cielo del quirófano donde no reinaba ninguna astronomía, y él mismo se mezclaba con las pinzas y los algodones para partir lentamente a lo largo de un cuerpo que recorre como yendo al encuentro de una mujer donde la hambrienta naturaleza espera su presa. Las enfermeras entraban y salían de ese infierno completamente blancas. Alrededor del hospital, los árboles se llenaban de pájaros que piaban despacito con cierta dulzura, y en todos los rincones se hablaba con una lengua como un hilo, seca, separada de la voz. Moribundos y convalecientes se ocultaban en los largos pabellones al amparo de las sombras espesas del miedo y el dolor. El mercurio marcaba impasible el ascenso de la fiebre de esas almas en busca de algún cielo, con las súplicas que no tenían ninguna respuesta. Solo quedaba la noche y el silencio. Lo más terrible ya pasó, y solo quedaba el señor con una bolsa de papel donde había un pan tirado en un rincón, sin que nadie repare en el lujo de sus harapos que no cubrirían ningún fragmento desprendido de su cuerpo, en un irreconocible viaje que duró solo un desmayo, donde el destino pegó una voltereta y transformó el rojo desierto de la sangre en una historia que se disipó, dejando un legado de vida al moribundo que no murió y que encerraba la historia de algún romance inolvidable. En el oído su propia voz resonaba en un poema que decía: amé el mar y sus montañas, sus lunas ignorantes, su olor a trueno y a horizonte, sus grandes templos de espuma, sus naufragios en la noche, mi andar a ciegas, mis amores furtivos, llenos de deslumbramiento, que me transportaban hasta el límite de nuestra condición humana. Una belleza violenta y ofrecida en esta tierra de viajeros transitorios que no terminará. Seguramente lo abrigó en esa noche una vieja frazada sacudida por el miedo que hacía temblar hasta los vidrios de la ventana, resistiendo los golpes de su corazón que latía apresuradamente hasta tranquilizarse entre los pliegues de la manta que esta vez lo había cobijado entre quejidos y lamentos a un hombre elegido por una ráfaga de luces y fuertes sonidos de hierros retorcidos por el choque que ahora vuelve a surgir como el que fue antes, después de haber atravesado la tormenta. Por un momento fue el rey de sus propios desastres, el dueño de su destrucción, y no sé lo que digo, pero no murió, siguió latiendo, iluminado, y se hizo el poseedor de una extraña belleza. El sonido del timbre me sacó de la ensoñación y el alivio llegó a mí con su llegada. La mesa ya estaba servida, pero antes lo abracé en silencio y no le dije nada. Tampoco retomamos nuestra conversación sobre la espera. El tiempo había pasado y en mí la escena se había difuminado como un sueño fugaz del que rápidamente se adueña el olvido. Muy y ahí bien. Termino. Vaya fantasía, ¿eh? Sí. Claro. Es eso, ¿no? Cuando uno espera al otro, ¿no? Uh-huh. ¿No te ha pasado nunca? Sí, seguramente. La imaginación, sí. ¿Qué le pasó? Sí, sí, sí. ¿Qué le habrá pasado? Que no viene, a dónde fue, que un choque, que la calle, que, ¿no? Y bueno,
Claro, pero tú fuiste hasta el hospital. Yo seguí de Hablaste largo con porque el habrá enfermero. tardado bastante con el pan. Me fui hasta el hospital, No, me fui pero que con los mocos. la fantasía va Sí, muy rápido. también, ¿no? Uno También fantasea. al Pero médico y tampoco de. fantasea con tantos detalles, eso es de la escritura, ¿no? La Ah, fantasía nunca es así tan bien trabajada. sí, ese es el ¿No? Porque trabajo, es. ¿no? Del escritor. Claro, muy bien, ¿no? Porque Porque después sí, él vuelve y claro, él no le vas a vuelve. contar, ¿no? No le vas a contar a decir, ah, no sabes lo que me imaginé. Me imaginé que habías muerto y el otro me va a decir, Claro, qué me deseo matas, nefasto tú, sobre mí, claro. ¿no? Me matas en la esquina, apenas bajé, ¿no? Claro, no. Claro, no se dice eso, Eso ¿no? no se dice, yo no le dije nada. Claro, Y claro. no volvimos a hablar, ¿no? De esa conversación que habíamos tenido Ni de la espera sobre el que para. espera desespera, dice, ¿no? El Ajá. populus, Sí, ¿no? Es un dicho claro. popular, el que espera Claro. desespera. Claro, por la imaginación, ¿no? Que está en juego Claro, ahí o lo que se pone en claro, juego ahí claro. para. Y mirás la hora y te quedás ahí esperando y habrá sido hoy, ¿qué día es hoy? ¿Será? ¿Y la hora es la hora? ¿O dónde? ¿No? ¿Estaré bien en el lugar? ¿Me habré Pero qué buena equivocado? descripción, ¿no? La del Ah. cuerpo ahí tumbado en el choque, ahí la descripción del Sí. cuerpo cuando lo ves ahí en el suelo. Sí. Ahí ese, tiene algo verdadero, sí, tiene algo muy verdadero. Es una. Es Bueno. impactante ahí con la piedra en la mano, ¿no? Una Sí, con piedra un en la brazo, ves mano. que como la foto, Sí, 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 ¿no? Del sí. caído, con un brazo para allá y el otro con el puño cerrado. Muy bien. Bueno, son Muy juegos bien, de la bueno. imaginación. Bueno, ¿qué me vas a leer hoy? La poesía no estorba, ¿No? dice el poema. Sí. Hoy te denuncio, que todo el mundo sepa que eres voraz y caprichosa, que eres la fiera que me habita, que te sirvo y me pongo de rodillas pidiendo para mí fuerzas al viento. El aire hace un jadeo, sube y baja por mis estrechos músculos buscando escalas que me aprietan, que rompen mis vestidos. Pero jamás te interrumpo en tus ausencias, tampoco me impaciento tanto. Te espero en tu capricho. Tal vez estés cansada. Mi amor protesta tanto que siempre te deja sospechada y corres, corres por mis sueños hasta tu próxima llegada. Cuando viene, es terrible. Mi mano arde en letras del teclado. Miento que no la fuerzo y amable y viene amable a conversar conmigo y somos dos sabios bajo el árbol. A veces la espero de rodillas mirando cómo piensan las estrellas y no le digo nada. Ella pasa desenvuelta, envuelta en polvo y altiva sigue como una enajenada, rompiendo los adornos con que intento en mi retórica sellarla. Ella no sufre. Son todas cosas mías. Yo quiero ribetearle el alma con pálidos romances, con lujo de mis venas alteradas, con crímenes de guerra o simple asesinato. Pero ¿quién dijo muerte? De un jardín abrumado nacen llagas y ella es solo un bálsamo que cura las heridas, que no me estorba nada. Solo octavas y flores campesinas, versos que caen como flecos dorados en mi cara, está la misma que sonríe y queda abandonada entre sus manos. A la poesía, ¿no? La describo como es de caprichosa, ¿no? Bueno, contigo. Sí. Es mi ¿No? relación con ella, ¿no? Claro, bueno, y en un momento supongo que tampoco es siempre así, ¿no? Sí. Entonces, Se llamaba el poema La poesía no estorba. sí, viste que había algo también de la espera, ¿no? Que dice que no, Sí. que te quedas tranquila y cuando Sí. venga, que venga. Sí. De rodillas también se llega. Extraño incidente de desamor. Todos queríamos ganar. Un grupo de alienados viviendo un transitorio escepticismo. Un desamor a aquel viajero que nos dejó cuidando sus negocios, esa usina de estrellas apagadas,
de las que renaciéramos bebiéndonos su brío. Lo cierto es que nadie dio la orden, solo ese hombre plantado en su lugar y que otra vez pensó por todos. Sus palabras se repitieron hasta el mar y volvieron a señalar nuestro nacimiento equivocado. Todo fue prematuro. No quisimos leernos en los libros que ninguno de nosotros había escrito todavía. Vivíamos en la raíz del árbol. No habíamos fundado aún la tierra en donde nos proponíamos nacer. Teníamos cuadernos llenos de caligrafías peligrosas. Había que llenarla de vientos, de hojas, de pies desnudos, de pan, de hormigas, de árbol, de diamante, de corazón enamorado. Estábamos tan mal conformados que no pudimos aprender que las letras vienen sueltas, como la vida de los hombres, que había que esperar el sobresalto, el sacudón que nos separe de la tierra. Una soberbia me invadía, a ras del piso, casi sin existencia. Yo quería dar un espectáculo sublime, escribir para millones de analfabetos arruinados y mudos. Ellos se excitarán con mis labios moviéndose y será memorable. Solo me queda a mí la poca cosa, el caer de rodillas frente al orden astral y mostrar mi orgullo herido por la noble razón. El poeta habla, el poeta sueña, pero hundiendo sus manos en la tierra amasada, tanto el pan como el poema. No, que es un trabajo, ¿no? Sus manos en la tierra, tanto amasa, ¿no? Amasa, perdón, pero ¿no? Hundiendo sus manos en la tierra, amasa tanto el pan como el poema. Y sí. Sí, porque que es un trabajo, hay que pasar, ¿no? ¿No? De ese cuaderno de la caligrafía, hay que llenarlo de viento, de pájaro, de nube, de, ¿no? Ajá, uno de escribe, hormigas. De hormiga, de lo que sea, ¿no? Hay que llenar esa hoja en blanco, ¿no? No solamente la caligrafía y, ¿no? Y la retórica o no sé qué. Hay que llenar la página. Sí, pero está muy bien con lo del nacimiento, que no había mundo, que no hay mundo antes de la, ¿no? Antes de la escritura. Es como que no había mundo, pero había cuadernos que había que rellenar. Claro. Y ahí se va haciendo el mundo, ¿no? Sí. Que había que esperar el sobresalto, el sacudón que nos separe de la tierra. Eso claro, es, ¿no? Lo de la escritura, ¿no? Y que no que la existencia está ahí en juego también, ¿no? Porque lo que no se escribe no existe. Como lo que no se nombra no existe. También, ¿no? Lo que no se escribe no existe, porque lo que se escribe ya es historia, ¿no? Uh-huh. Te hace histórico. Sí. Te mete en una época, te mete en un tiempo, sos el relator de la época, aunque no lo quieras. Es la cultura del momento esto, lo que pasa por mí o por cada uno de los que escriben, ¿no? Uh-huh. No es que tiene la musa inspiradora, que no hay la musa inspiradora. No, son golpes de realidad ahí, la realidad que te va transformando y te mete, ¿no? En una realidad epocal, digamos, porque no es el siglo XV a donde te vas, ¿eh? Es el alcahuete de la época, el poeta. Pero no porque tenga un propósito de antemano, digamos, sino que en la escritura está, es el viaje ocurre, de la ¿no? escritura. Es así que ocurre, claro. Que uno, salvo que si se lo propone y escribe poemas, ¿no? Pero, como los sí. griegos, que hay algunos que lo hicieron, bueno, ¿no? Bueno, no, lo pero que eso se es propone cosa. Es una lectura de la realidad, porque viste que el poeta está encarnado en una realidad, porque es como una articulación. Se crea una nueva realidad, pero esa nueva realidad a la que le estás poniendo nombre y letra en el poema uh-huh. está articulada con una realidad de la vida, ¿no? Por eso dicen algunos autores grandes, dicen, ¿será autobiográfico o no será? Pero autobiográfico no quiere decir que vos te pongas a decir nació y murió en tal año, hizo en la biografía de los textos. Autobiográfico es que lo has vivido, pasó por ti. ¿Eh? Que no hay poesía desprendida del sujeto que escribe, ¿no?
No hay versos. Sí, que la materia prima, que Claro. el ser humano que escribe es una materia prima Sí, importante, ¿no? que no son Que versitos, ¿no? Porque versitos hasta en la escuela nos enseñan los versitos, ¿no? Me quiero casar con una señorita que no sé, ¿no? Las rondas de los niños ya tienen versitos. Pero digo, también las rondas, qué lindo, ¿no? Los cantos de las rondas. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita que sepa bordar. Pero es que ya también ahí hay como una intención, ¿no? De la niña que quiere llegar a ser una mujer. Una niña en la ronda y me quiero casar, dice, ¿no? Es un futuro que tiene que advenirme, que llegar a mí, ¿no? Bueno, esto es, ¿no? Esa cuestión de tan criticada de esa frase que repito, ¿no? ¿Será autobiográfico o no será? Que no se trata de la anécdota, sino que se trata de que pasó por mí, ¿eh? Tiene, de mí tiene. Claro, que es esa distancia, ¿no? Porque después hay unos cuantos que van a decir, ¿no? Bueno, vamos a estudiar la vida de Norma Menaza, una mujer se inclina hacia la tierra. Y entonces a partir de ahí vamos a ver, ¿no? ¿Quién era? Y entonces van a deducir qué vida tuviste. Ah, no, ese es un análisis nefasto de la Sí, bueno, pero poesía. hay ¿Qué muchos se que ha lo hacen, hecho? ¿no? Que ¿Qué se ha se hecho? sigue haciendo. Pero Sí. claro, con una escritura así va a ser bastante difícil. Porque ¿No? se Digo, escapa por porque todos claro, lados. porque claro que realmente se va a tener Claro, que ir a es tu más abierto. currículum ahí, porque lo que hacen es que miran el currículum, miran la escritura y entonces, ¿no? Es Ah, como si entre el encuentra. vacío que existe entre lo que es tu currículum, ¿no? O tu vida y el poema, y entonces abrochan y fabrican otra cosa como un puente para poder entender el momento de Bueno, creación, pero ¿no? son incultos, porque no leyeron ni a Rimbaud. Eso, sí. Bueno, Es eso que una. dice Eso. Menaza, que los franceses ni siquiera leyeron a Rimbaud, ¿no? Porque No es confunden al buscan, claro. personaje con a la Sí. persona que soy, con el escritor, y no hay ni punto de comparación. Claro, por Yo supuesto. es otro, estoy en otra cédula de identidad, digamos. Claro, ¿No? claro, claro. Bueno, pero también porque tú hablas de la posición del escritor, pero también son todas sus lecturas. Por eso que hay esos instrumentos que se ponen en juego y sale una cosa que no tiene nada que ver con el sujeto. Sí, con el ¿No? Porque digo, sujeto porque el de la sentido vida que, cotidiana, de mi claro, conciencia, con la tiene vida que ver con cotidiana. mi sujeto, porque todas esas lecturas, Porque es materia prima, pero es materia claro, prima como todas tus lecturas, pero después se sí. hace, digamos, toda una mezcla que ya no se distingue si eso, ¿no? Ese verso, ¿a quién pertenece? Digo que lo firma Norma Menaza, pero ¿a quién pertenece? A la humanidad, a la Bueno, poesía sí, pertenece, ¿no? pero te quiero decir que ya no es una cosa de la vida de Norma, ya está Ah, no, pasado y no, ya ya ahí se. estoy en otro mundo o en otra esfera, ¿no? Claro. En otra luna de Saturno, viste que Saturno tiene anillos. Sí, Y pero por bueno, eso uno está está bien ahí. también para uno, ¿no? Para poder marcar con las publicaciones, ¿no? A mí me parece que con las publicaciones uno va tomando como una distancia sobre uno, sobre lo que ha escrito y que esa escritura le va construyendo. Y la Claro. publicación marca el tiempo también del poeta, de la poesía del poeta, porque después de publicado un libro, ahora hay que inventar otro libro. Ahora ya no hay repetición posible. Y si Sí, hay pero yo digo repetición que hay que. lo escrito ya te marca, es como si una vez que está publicado como que ya ¡Ah! rebota, te va, ¿no? Cuando decimos que son los libros que nos van fabricando, tanto los que hemos Sí. publicado nosotros como los de los demás, son los libros Sí, que nos fabrican a y sí, nosotros, y sí, entonces y sí. el nuestro también, digo que el nuestro Claro, también. claro. Y se la ve, ¿no? Diferente. Desde el Ah, primer entre. libro se la ve cómo fue fabricada y, ¿no? Y cómo Claro, fue, claro. cómo fue. Claro. Fue todo inconsciente, ¿no? La conciencia no. Son otros caminos creativos que yo no desconozco, ¿no? Conozco cuando escribo. Cuando escribo, conozco que hay caminos que estoy transitando que no conozco. Y que conozco cuando lo escribo. Paradojal, ¿no? Sí. Claro, son Esa esos es la dos historia. dimensiones, ¿no? Claro.
Y después hay una transformación en el ser que escribe, ¿no? Porque es otra mirada también, es otra manera de ver la vida o de leer la vida. No es una lectura ingenua donde me creo únicamente, periodísticamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? El hecho, sino que es otra historia, ¿no? Más allá del periodismo, es Claro, otra claro. cosa que no sé, que viene ahí, viene en la página en blanco, no que yo poseo, no que ocurrió. No ocurrió, está ocurriendo en el poema, ¿no? Aunque me refiere a un hecho de la realidad. ¿Te acuerdas del cuento de Sun Ugal, que hablaba de un mantero que había Sí, sido muerto en sí, una sí, corrida, que lo sí, corrían para llevarlo a sí, la policía, ¿no? Y sí, ese es un hecho real, pero sí. la escritura hizo otra cosa, ¿no? De ese hecho real. Puso a una mujer enamorada también ahí, ¿no? Con todos los sueños de una pareja. Claro. Eso no está en el hecho periodístico, ¿no? Y eso es lo que va a quedar de la historia. Sí. Ah, tú te refieres que la historia la escribe, lo que se escribe queda como historia. Claro, porque el hecho ya quedará, qué sé yo, una Claro. página en el Y periódico, después, pero que no sí. tendrá nada que ver con eso, y lo que realmente va a quedar es esa historia. Claro, porque después está el olvido, ¿no? Y están las distorsiones de los hechos. Había un juego que hacíamos de una frase que empezaba por una punta del círculo y terminaba en la otra punta. Sí. Y Y que no cuando tiene que llegaba hablar, estaba sino toda todo, distorsionada, era claro. otra historia. Entonces todo eso, ¿no? Pero la escritura ahí plasma, deja ahí escrito, ¿no? Sobre el mármol, como lapidariamente ahí, ¿no? Pasó así, así fue, para mí, ¿no? Bueno, pero que es un, no es para ti. Así fue, porque el otro, aunque escriba del mismo hecho, no es lo No mismo. es lo Fue mismo, también. claro. No es que hay uno que no, eso es mi versión, eso es tu versión. No, son hechos diferentes, ¿no? Sí, y Son sí. hechos diferentes, pero que son. Claro, porque es eso lo que nos construye. Si pensamos que es la escritura, es la verdadera historia de los pueblos. Esa es la historia que va a hablar de nosotros en el futuro. Esta es la historia que va a hablar de O que nosotros está en la... hablando de Y nosotros en el sí, y futuro. sí, y Entonces, toda esta es. época es ahí puesta, ¿no? Porque ahí se vislumbra, no se dice de lo real que está pasando, pero Claro, pero por eso que se esa, ¿no? vislumbra. Porque esa manera de pensar, ¿cómo es? Qué alejada que está de esa manera de pensar, de la ideología, digamos, de la razón, que viene a buscar como una objetividad, ¿no? Siempre Ah. ese intento de buscar una versión objetiva de las cosas, cuando, ¿no? Que la escritura viene a decir que Otra realidad se crea. otra Es una realidad. realidad, ¿no? Pero es otra. Se crea una realidad diferente, ¿no? Porque es realidad, ¿no? Lees un poema y es una realidad. A vos te dijo un montón de cosas, Claro. ¿no? Ya somos dos. O ya somos tres los que leemos el mismo poema, ¿no? A mí lo que me sorprende a veces, ayer presentamos un libro y solemos hacer presentaciones de libros de poema, ¿no? Y a veces, bueno, ayer no hubo un solo presentador, pero y las tres vamos a decir lo mismo, a veces preguntamos, porque es el mismo libro, ¿Qué va? ¿no? No, bueno, cuando se presentó La Y Mujer del Siglo XXI, viste que sí. había tres presentaciones y tres Sí, presentaciones totalmente, que tres estaban articuladas lecturas de desde una manera, una manera de pensar el asunto de modo diferente, ¿no? claro. No es una articulación ahí, ¿no? También Claro, como porque se cada nos uno manda. frente a la Sí. realidad es una cosa diferente. A esta diferencia realmente, porque hay ese decir que somos todos diferentes, todos lo sabemos, bueno, somos todos diferentes, pero sin embargo, ¿no? Decimos, criticamos la actitud del otro, pensamos que tendría que hacerlo de otra manera. Entonces, somos todos diferentes, pero no lo aceptamos, ¿no?
Sí, cuando escribimos lo aceptamos, ahí es una evidencia, porque escribimos, nos dan una consigna en el Sí. taller, Ajá. ¿no? Por ejemplo, La mujer sobre la tierra, y cada uno escribe un poema Una mujer diferente, diferente, una tierra una, diferente y una mujer sobre la tierra que no tiene que ver con ninguna otra. claro, ¿no? Ahí está. Esa riqueza del ser humano, eso es Claro, ¿no? maravilloso, ¿no? Esa Esa. riqueza que cada uno va a Claro. plantar una flor que va a crecer de modo diferente, con un color diferente. Claro. Y es poner en juego la humanidad, ¿no? Ayer le decía a la autora del libro que de ahora en más ella tenía tenía una responsabilidad de poner en juego el alma de, ¿no? Del humano, ¿no? Como el alma es. Y cada uno es ahí una historia singular, Muy bien. ¿no? Sí, Que digo sí. que no hay dos vidas iguales tampoco, ¿no? Ni dos maneras de pensar Ni dos iguales. maneras de pensar. Cada uno con la misma frase, ¿no? Decimos, sí, estoy de acuerdo contigo, pero cada uno tiene su manera de ver, ¿eh? Y Sí. como un acuerdo tácito para decir, vamos a decir que Sí, estamos de y acuerdo, bueno, pero pero ves que es articulación, hay acuerdos tácitos y hay relaciones convencionales, ¿no? sí. Y hay conveniencias, pero hay, pero después se articula con otra cosa, que está la conciencia articulada con algo que me pasó a mí, que no te pasa a ti, porque nuestra formación de persona fue diferente, Claro. ¿no? A pesar de que haya convenciones útiles. ¿Sí? Muy bien, el próximo Bueno. poema. Bueno, seguimos el próximo día. Muy Bueno, bien, hasta muchas luego. gracias, Norma. Seguimos, Adiós. Hasta la seguimos. próxima. Chao.